La música le salió del alma. El ritmo de su corazón. De la imaginación de Michael Jackson. Moonwalker. Está escrito en las estrellas. Lo chulo de esto es que es, yo entro a esta sala, tú entras a esta sala y lo podemos jugar. ¿Vale? Y mola mucho. No, mola, ¿eh? El Moonwalker. Y es la máquina recreativa. Espérate, es que no tengo configurado. Te voy a intentar configurar la Walker. Me mola mucho. No tengo como mola. ¿Mola o no mola? Venga. Este se puede jugar a doble. Cuidadito, cuidadito. El juego es rarito, como la película y como todo lo que hacía Michael, pero bueno. Ojalá hubiesen sacado este Mega Drive. Espérate que no. Esto como mola, ¿eh? Si es que Michael todo lo que hacía volaba. Espérate, voy a mirar. Ahora. Un juego súper raro, ¿eh? Va sobre la película. Se puede jugar a doble y mola bastante. Hay que hacer igual que el de Mega Drive, rescatar a las niñas. Ya está. A los niños. Cosa que yo nunca entendía. Lo del mono te convierte como un robot. Todo muy raro y extraño. Pero es como las películas japonesas de los 80. No entendías nada, pero había algo que te atraía. Más con la musiquita de Michael, No. O la peli sí pasa, ¿eh? La he visto la peli de Moonwalker. Cuando vaya de verla, porque son los vídeos. Uf, te he ponido malísimo, ¿eh? Esto no se puede sacar por YouTube, que... Lo del rayo ese ha inventado. Ya va. Maldito. Comentar. Yo es que no era demasiado fan de Michael Jackson. Pues yo sí. Yo me encanta todo lo de Michael. Mola mucho. Mira el poder. Comentar. Pero lo del robot es... Sí. Al final se convertía, era un Transformer, una cosa súper rara. Y creo que eso sale, ¿no? En el videojuego. Yo creí que había un botón para esquivar, pero no. Oh. Sí, el poder. No vuela. Toma. Maldito sea ahí. Bueno, pues lo chulo del 5KD, porque esto, bueno, no es una novedad, ¿no? Y disfrutar de estos juegos, que bueno, yo creo que la cosa está intentar pasarlo bien, ¿no? De forma honesta, hasta donde puede uno. Que yo no soy muy de jugar máquinas recreativas, porque... Como la jugabilidad solía estar más de parte de lo económico, pues muchas veces son frustrantes. Ustedes me estoy poniendo malísimo, yo no sé qué pasa. Joder. La escena de... Ay.